Has de invitado al cuarto de los sueños de Adrián Marcelo. Continuamos. Mi querido Jonasti, ¿cómo te haces llamar en Instagram? ¿Cómo lo has pasado en esta cuarentena? ¿Qué has estado haciendo? Fíjate que bien, cabe mencionar que en mi trabajo no soy un tipo que tenga muchos horarios, ¿no? Entonces paso mucho tiempo de mi casa, aunque sea una época regular. Paso mucho tiempo en mi casa, ahí toco mucho guitarra, ahí compongo, ahí hago los demos. Ahí tienes tu estudio, ¿no? O sea, sí, ahí trabajo, pues. Siempre entonces, te has manejado como un alma libre. Cuando tienes horario, un rush creativo, te exacto, vas al estudio. Los horarios son míos, ¿no? Entonces nada más salgo realmente al estudio grande, allá a grabar. Salgo en las noches de repente a tomar una cerveza o a cenar. ¿Ves alguno que otro amigo? Alguno que otro, a mis compas, carnita asada. Y mi trabajo fuerte es cuando tengo que salir de viaje. Entonces no he sentido, obviamente, mucho cambio. Sigo pasando tiempo en mi casa, con mis hijos, con mi mujer. Lo que me da ansiedad es la cuestión de saber que no estoy en esta situación por gusto. Claro, claro. Entonces, eso a todos nos produce algo, ¿no? Exacto, es un poco de ansiedad, no saber cuándo va a terminar o si va a terminar. Yo personalmente pienso que no va a terminar, yo creo que va a cambiar. O sea, esto cambió. Cambió, esto ya nos cambió. Tenemos que adaptar a esto, ¿no? Es correcto. Entonces, eso genera, dentro de lo negativo, algo positivo, que es esta onda de esto cambió, tienes que asimilarlo de esta manera, entonces, ¿cómo vas a reinventar tu trabajo? ¿Cómo vas a reinventar tu vida? Y la dificultad de aislarse por completo. Es por eso, exacto, que necesitamos como este lubricante social, que son las amistades, que es algún conocido con el que puedes desahogarte. Exacto. Y precisamente hablando de amigos, yo invité a uno y ya debería estar aquí. Ya debería estar aquí. Le encantan los cómics, el cine y comer por ansiedad. Su mamá dice que es el mejor conductor del mundo. Él es Daniel Migraña. ¡Ah, el buen Daniel! ¡Dani! ¡Dani! No puedo creer los Jonas Brothers reunidos. Reunidos los Jonas Brothers después de un rato. Bueno, me acuerdo que quise formar parte del proyecto y en ese momento, pues, iba a ser un trío los Jonas Brothers. Íbamos a hacer un trío, pero se sentía que era mucho, ¿no? Entonces, sí. Y no lo iba a entender la gente, güey. No estábamos como listos para... Estaba pasando por un momento muy duro en mi vida en ese entonces, pero bueno, lo padre es que la gente no sabe detrás de las cámaras, pero hicimos las paces. Sí. Hicimos las paces y, de hecho, venimos, Adrián y yo, a proponerte, Jonas, un éxito para el invierno. Ya tienes Noreste Caliente, que habla del calor y exacto, todo este rollo. Pero tenemos un éxito que te queremos enseñar y yo creo que va a ser un trancazo. Échenme ese cotorreo. Necesitábamos convencerlo. Más al ratito, entonces, ¿o qué? O sea, se la fuiste directo. Es que te fuiste. Estoy esperándome desde... Así se hacen los negocios. Sí, carnal, pero no sabes lo que traemos, güey. Está de grueso. Neta, no tienes idea de lo que... Te va a encantar. Ahorita te lo mostramos. Te va a encantar. Pero bienvenido. Un tantito suspenso. Bienvenido, Daniel. Tú como yo también, pues, un fan de Platina y de Vuelves Jonas. Chido. Jonas, yo tengo una duda contigo porque yo creo que algo que mucha gente a lo mejor no se daba cuenta o no se da cuenta ahorita todavía incluso. Los éxitos de Plastilina, o sea, digo, hay muchos grupos de la avanzada que eran, pues, batería, guitarra, bajo y ya, pero ustedes metieron sampleos y tenían cosas de ese rollo cuando no había Pro Tools, no había tantas herramientas digitales, realmente todo lo hacían ustedes. Lo hacíamos nosotros, lo hacía Rosso al principio mucho. Rosso era como un geek de la electrónica, ¿no? Ajá. Entonces fue, cuando nos juntamos la primera vez era porque queríamos ser, imagínate, queríamos ser una banda como Ministry, que es claro, metal industrial, ¿no? Y Ministry, pues, es esta onda de mitad electrónico, mitad metal. Yo traía toda esta onda metalera y Rosso era el único tipo en Monterrey que sabía programar. Claro. Cuando no había software. No adelantado. Entonces, exacto, programaba con un sampler, me acuerdo, con un Roland era el sampler. Una máquina de percusión. No, una ¿un cinte? Secuenciador kawaii, okay. Q80, así de, no sé, del milenio pasado. Que seguramente nada más él tenía uno. Nada más él tenía uno. Sí. Entonces ahí empezamos a hacer como este proyecto. Y lo bonito del proyecto era que no teníamos que enfocarnos en nuestros propios instrumentos, sino en cómo iba a sonar toda la canción. Claro. Porque nosotros teníamos que pensar como si fuéramos el baterista, teníamos que pensar, muy burlona, ridícula. Entonces, nunca pensamos que eso pudiera ser mainstream. Era transgresora, o sea, exacto, realmente lo que sonaba en ese entonces... Era como decía un amigo, ustedes son como una banda de punk, pero no una banda de pop. Claro. Entonces, lo que hacen dentro del pop o de lo que sea esto que están haciendo es bien transgresor, a final de cuentas. Digo, a lo mejor ahorita ya suena bien fresa, pero en nuestro momento era bien transgresor. Bueno, los que crecimos en esa época sabemos el valor que tiene, exacto, mi querido Jonas. Y lo que hacen se volvió parte de su sello, que siempre hablan de cultura pop en sus letras y cosas, ajá, así, que lo fueron empujando y ya es como que hablar Spanglish, meter frases, saca la nalguita, por ejemplo. La nalguita es una rolota. Sí, ahora que...